Mi nombre es Fernando Cristancho, soy profesor de física del Departamento de Física de la Universidad Nacional. Dirijo hace más de 20 años algo que se llama el Grupo de Física Nuclear de la Universidad Nacional. En algún momento nos sentimos atraídos y nos invitaron a usar la tecnología que conocemos para resolver problemas prácticos. Uno de esos problemas prácticos es detectar por métodos nucleares minas quiebrapatas. Las minas, cualquier mina, está diseñada para no matar a la víctima, solo para causarle herida. Es un truco militar, uno, porque si alguien queda herido, otro, por lo menos otro le va a ayudar. Entonces, ese instrumento es bastante maluco y lamentablemente en nuestro país eso se ha vuelto cada vez más difícil de detectar. Ya no les ponen metal a estas minas, es puro material orgánico. ¿De dónde lo sacan? ¿Quiénes los hacen? De fertilizantes de los que venden los productos agrícolas en cualquier tienda en pueblos. Esta es una botella que contiene agua, hazle así un poquitito. Sí, ahí está el agua. Dale, hazle. Remángate así un poquito, chan, eso. Quiero que gires la botella, así, chan, listo. ¿Ustedes alguna vez han hecho magnetismo animal? Bueno, lo vamos a hacer así, magnetismo animal, magnetismo animal, magnetismo animal. Ay, Dios mío. ¿De qué colegio son ustedes? Voy a poner la queja. Estudiar ciencia es importante, no solamente por la ciencia misma, sino por la capacidad de usarla en una multitud diferente de problemas. A mí lo que más me gustó de la charla fue cómo el profesor Fernando utilizaba la ciencia para resolver cierto problema, como lo es las minas quiebrapatas. Me gustó cómo creó la idea de hacer un robot que encontrara las minas quiebrapatas y minimizar las muertes para encontrarlas. Es a control remoto y va y automáticamente busca el lugar donde sospechoso de contener las minas. Ya no necesitamos a alguien que vaya y exponga su vida cavando, excavando, levantando la tierra. ¿Qué hacemos los científicos? Somos como niños. Buscamos problemas para tratar de resolverlos. Eso es lo que hacemos. Pues aprendí en la charla que la ciencia no es solo la palabrita ciencia, sino podemos modificar, podemos hacer cosas diferentes, podemos ayudar y solucionar problemáticas que todo el mundo presenta. La curiosidad es un motor, si uno la toma en serio, la curiosidad es un motor muy poderoso. Aprovechen la curiosidad, tomen en serio las preguntas, tómenselas en serio. Y no crean que eso se va a responder en media hora. Es increíble todo lo que uno puede aprender y avanzar, tan solo resolviendo uno mismo los problemas hasta donde uno puede solito avanzar. Pero eso de tomar en serio las propias preguntas, ese yo lo invito a que todo el mundo las tome en serio.